Es el día antes de mi graduación. No me veo muy decente, pero tengo que arreglarme, me vengo levantando. Pero quiero como hacer un vlog de mi graduación. A ver hasta dónde me acuerdo grabar y hasta dónde no me da tanta pena. Pero quiero como tenerlo de recuerdo acá en YouTube. Así que vamos a ver cómo sale. Ok, últimamente me estaba pintando las uñas y ya me hice estas. Ahí se ve mejor. Blanco y negro. Aquí trata de hacerme como unas flamitas, creo que es. Esta la dejé simple, un corazoncito, esta X. Y acá está como carita feliz. Y en esta otra parte, muy parecido. Aquí nada más que cambié por un corazón. Y aquí esto que no sé qué es, pero me sigue gustando. Entonces, ya tengo como las uñas, tengo como que hacerme toda la parte de skincare. Hoy viajo para San José. Entonces, ahorita voy a comprar una crema para el pelo, porque ya casi les cuento la historia. Ok, les voy a contar la historia aquí mismo porque siento que en la calle no me van a escuchar. Yo compré una crema para el pelo y la he estado utilizando y me ha estado funcionando. Bueno, ahorita es que no tengo nada, pero yo dije, súper bien, 20-10. Ayer mi mamá la fue a usar y me dice, Andrés, ¿es tu champú? Y yo, ¿cómo que champú, mami? Era champú, o sea, no entiendo. O sea, si yo leí, yo se lo juro que yo leí y decía crema. No sé qué pasó, pero igual mi pelo, o sea, está insoportable. Ya para mañana lo voy a hacer algo. Pero voy a ir a comprar crema, a ver si espero conseguirla. Fijo sí, pero voy a ir a eso. Y nada. No conseguí el acondicionador, pero por lo menos llevamos la crema. Y esta vez sí es la crema, se los juro. Actualización, son las 10 y 15 y no he hecho maleta aún. Tengo que estar listo a las 12, pero bueno, acabo de poner la mascarilla porque mañana hay que vernos fabulosos. Todo el mundo será fabuloso, o sea, yo también, obvio. Bueno, mientras esto actúa voy a hacer mi maleta. No tengo que llorar mucho porque mañana mismo me vengo, entonces, por dicha. Pero sí, no quiero que se me quede nada. No. Y por si alguien se lo pregunta, que no creo, me gradué de enseñanza del inglés de bachillerato en la UNA. Entonces, por eso yo vivo ahorita en Pérez, estoy en Pérez. Tengo que ir hasta Heredia, porque allá cuando estudié, pero hoy por la pandemia estoy acá, no. Pero, sí, de eso es lo que me gradué. Ya quiero. Color on my cheeks, yeah, I feel so on fleek.
on the summer haze. Cause we got the sunshine by the poolside. Such a fun time living for the high.